Ahora nos toca la difícil tarea, después de la mesa anterior, de ver cómo encauzamos un debate que yo creo que también tiene que ver mucho con lo que se planteó en la mesa anterior, ¿no? Y esta es con cómo nos relacionamos precisamente con esa institucionalidad o llamada nueva institucionalidad que, bueno, pondremos en conversación ahora, ¿no? La idea de esta mesa es una mesa de proyectos en los cuales, bueno, se titula Espacios de Resistencia y Apoyo Mutuo, Organización Colectiva y Nueva Institucionalidad, ¿no? Lo que quiera que sea, ¿no? Que le llamemos nueva institucionalidad. Entonces, la idea ahora sería, desde los diferentes lugares, tanto de prácticas como geográficos, como de formas de entender cómo se hace cultura, que estos proyectos nos digan cómo lo hacen, quiénes son, a qué objetivo intentan o pretenden seguir, y luego pues reflexionar sobre esas tensiones conceptuales que podemos ya adelantar, ¿no? Tenemos para eso a Camena Camacho, del Centro Cultural de Experimentación y Documentación Artística La Parcería, que es de Madrid, a la asociación Queras Boutique, que es realmente una asociación, una alianza entre la asociación La Xova Jicalí y la fundición de la Hospitalet, ¿no? Y también tenemos a la librería y espacio cultural afrocentrado United Minds con Débora Ecoca y Ken Province, y la TEJA, que es la red de espacios culturales en apoyo a situaciones de emergencia, que sería en Madrid, con Flavia Introsi, ¿no? Antes que nada, quería comentaros, bueno, yo soy David Yurahan Sánchez, soy de, bueno, trabajo en el SPAE Viñó, que es una línea de trabajo del programa Barcelona La Interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona. Lo que hacemos de una forma muy modesta es generar espacios de diálogo en clave intercultural desde el arte y desde la cultura por toda la ciudad de una forma itinerante. La idea es, bueno, desde diferentes lenguajes, plantear debates en relación a cómo podemos romper los imaginarios occidentales que hay sobre eso que se llama diversidad cultural. Y lo hacemos sobre todo desde la autorrepresentación, intentamos por lo menos hacerlo, ¿no? Y la idea es siempre en colaboración con colectivos que ya están haciendo arte, ya están haciendo cultura desde diferentes lugares, también a nivel de Barcelona, ¿no? Entonces, como la autorrepresentación es algo que nos mueve o que realmente nos motiva, bueno, yo creo que es mejor ahora que cada una se presente, ¿no? Y la idea es que desde ahí podamos definir lo que somos, ¿no? ¿Quieres comenzar tú, Camena? Bueno, muchas gracias, David. Estoy yo sola, no está mi compañera Carolina Bustamante, que no pudo venir, pero le mando un beso grande. Yo soy Camena, soy de Ecuador, soy sagitario también. Llevo 18 años viviendo en este país y vine a los 18 años. Entonces, bueno, esto lo cuento porque es verdad que estoy en ese, como que se visibiliza ese momento en el que en todo lugar eres de fuera, ¿no? Como ese habitar la frontera. Pertenezco a la Asociación Cultural La Parcería. La Parcería es un colectivo de personas migrantes que realizamos proyectos artísticos y culturales desde la gestión, mediación, creación, pensamiento. Y bueno, reivindicamos nuestras culturas y nuestras voces como agentes activos en el tejido cultural de la ciudad de Madrid, principalmente. En el año 2016 iniciamos nuestro colectivo en torno a la calle, el barrio y el espacio de lo público, desde la autogestión y trabajando también con instituciones públicas y privadas. Nosotras como asociación nos organizamos por medio de la asamblea. Todas las decisiones que tomamos son eso, asamblearias y por consenso, lo cual es un proceso también complejo. No siempre pues, se consiguen esos consensos, a veces se tiene que aparcar, ¿no? Por momentos las ideas, tenemos que buscar como soluciones creativas, eso hace que los procesos sean más lentos, pero también como mucho más sentidos y como reales, ¿no? Para nosotras. También nos organizamos a través de comisiones de trabajo. Las comisiones sí que tienen como una capacidad de decisión autónoma. Eso hace también que sean como grupos más íntimos, donde haya como más complicidad. Todas tenemos acceso a la información de todas las comisiones, ¿no? Nuestra estructura es horizontal, pero sí que tenemos como esas tomas de decisiones, entonces a la asamblea no llega como tanta carga, ¿no? Eso es como contar un poco nuestra forma de organización y cómo hemos ido construyendo, porque son 10 años de trabajo.
Las comisiones que tenemos son Músicas y Expresiones Populares, Arte Experimenta, La Parcería Edita, que de hecho en el stand ahí atrás pueden encontrar los libros que de momento tenemos editados, por si les interesa alguno, y también Infancia y Familia. En el año 2021, después de la pandemia, la parcería adopta la forma de centro cultural independiente. Esto lo hicimos un poco, bueno, ya lo veníamos como gestando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, habíamos tenido más de un espacio en la ciudad colaborando con otros colectivos. Y en la pandemia nos dimos cuenta que nuestra relación con la institución comenzaba a ser un poco de dependencia, que muchos de nuestros proyectos se vieron paralizados, y fue un momento donde tomamos como conciencia de que necesitábamos abrir un espacio autónomo, independiente, necesitábamos poner a circular nuestras economías, nuestras voces, nuestras culturas, nuestros deseos, algo que ya veníamos haciendo, pero necesitábamos activarlo desde un lugar propio. Ahí fue eso, cuando abrimos el SED, así que ponemos el foco de la acción, ¿no? Quienes más ocupan el espacio de voz y de participación son cuerpos y subjetividades diversas, sobre todo provenientes del sur global, aunque es un espacio abierto a todos los públicos, lo cual también alimenta el que se den pues esas sinergias, que se articulen otras acciones para los artistas y también pues esas economías en movimiento. En el SED se puede encontrar un gran abanico de prácticas y expresiones artísticas contemporáneas, como se puede ver un poco en las imágenes que me acompañan. Tenemos exposiciones, artes performativas, presentaciones de libros, ponemos artistas en diálogos con infancia, tenemos residencias de maternidades, trabajamos desde el cuerpo, talleres, laboratorios, bueno, un sinfín de cosas. Sobre todo también no nos importa tanto la forma, sino el qué, que venga con ese pensamiento crítico, que hable de esas otras epistemologías, ¿no? Hablando de espacios de resistencia, nosotros somos muy guerrilla en cuanto a la técnica y el estar ahí, pero o sea, también somos espacios de reexistencia, ¿no? En ese generar esas otras formas de vida. Recibimos las propuestas a través de un formulario para que todas las personas tengan una respuesta. Una vez que recibimos una propuesta, entablamos una escucha para ver de qué manera lo acogemos de la forma más real a cada proyecto. Queremos ser un espacio poroso, un espacio que las acciones pasan como cocinar una comida, ¿no? A fuego lento, sabrosa, que los artistas se enraícen en el espacio. Ningún proceso con ningún artista que ha pasado por la parcería se cierra. Seguimos viendo otras formas de seguir generando como estas comunidades. Pero sí que es verdad que a veces tenemos como mucha fluidez también en nuestras formas, porque trabajamos con gente que no siempre sabe dónde va a estar mañana, ¿no? Con artistas de Avia Yala que a lo mejor no saben si van a tener esos permisos y visados para salir del país. Entonces, nuestra programación tiene mucha carga. Todos los días tenemos más de una actividad, más de una acción pasando, porque tenemos mucha carga económica. Entonces, sí tenemos como una programación de aquí a 2 meses, no queremos irnos mucho más allá porque queremos estar revisando, pero también tenemos algunas salas y otras formas, así como que tenemos mucha pasión y somos recursivas para poder eso, como acoger cosas que son un poco más de, mira, al final me tuvieron que mover el pasaje o estoy aquí. Bueno, entonces queremos como que ser esta cosa fluida, ¿no? Desde hace muchos años sí que somos como este puente entre Avia Yala, también entre la gente que ya vive en Madrid, como esta forma de ser una casa, no solo, o sea, como que el otro día comentaba Sofía Coca esto de la sala de espera, ¿no? No tener que pasar por ese proceso doloroso de sentir que te tienes que integrar, no, es como un espacio para ser tú mismo plenamente y está ahí, y con esta red que te proporcionamos, ¿no? Como que te puedes saltar, me dices si me demoro mucho. Vale. Bueno, nosotros quisimos generar eso, este espacio como un lugar bello, un lugar seguro, aunque es verdad que lo de seguro está un poco en cuestión, porque como decía Gabriela Viana, nuestros espacios son frágiles, y somos frágiles porque, por ejemplo, en el lugar donde nos encontramos, que está en pleno centro, un barrio residencial, muchos propietarios que viven ahí, la policía ha venido varias veces, o sea, estamos muy expuestas, nos siguen leyendo como visitantes, como que llegamos y en algún momento nos tenemos que ir, como que ya estuviste aquí un rato, ya te puedes ir. Cuando al lado hay un bar de un señor de toda la vida, como decía Paloma el otro día en su acción poética, de toda la vida, que a lo mejor hace más ruido que nosotras, que estamos todo el tiempo en el cuidado a las vecinas y a ese ruido, y él sí puede estar ahí de alguna forma, ¿no? Pertenece al lugar, tiene derecho a estar ahí, a accionar su labor.
Entonces, desde ahí nosotros hemos como articulado, hecho como todo un andamiaje de permisos, obras, y el estar ahí día a día como produciendo, porque tiene mucha, o sea, mucha, tenemos que, como que esta pequeña institución o nueva institucionalidad que estamos montando tiene muchos gastos para que sea real, para que cuando viene la policía que viene, le podamos decir, mira, estamos aquí y podemos estar aquí, ¿no? Te lo tengo que decir una vez más, pero aquí estamos. Y también pongo un poco en cuestión lo de espacio seguro, porque el otro día una compañera aquí en este encuentro me decía, no hay espacios seguros, y es verdad. Me decía, lo que podemos hacer es cuidarnos. Entonces, la parcería es un lugar para reconocernos, cuidarnos y organizarnos, ¿sí? No como un espacio seguro dado por hecho, sino como un espacio para que entre nosotras nos activemos y activemos cosas. Bueno, tengo algunos retos y eso, pero que igual podemos ir hablando ahora. Sí. Vale, muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Mercedes? ¿Yo? ¿Sí? La Chovivé, un saludo muy gitano, que significa que bendecido seáis. Y nada, soy Mercedes, vengo de Barcelona y soy miembro de una asociación gitana que se llama La Chovajicalí, que significa, entre comillas, la buena suerte gitana, porque de suerte la verdad que tenemos poca. Y llevamos 30 años ahí. No es una asociación específicamente de mujeres, pero sí que la conformamos, bueno, la junta directiva somos todas mujeres, entonces tenemos esa sensibilidad pues, más especial por el tema de la mujer, ¿vale? Pero que trabajamos con toda la población gitana. Y llevamos 30 años ahí, y el objetivo de cuando montamos la entidad hace 30 años, que era yo joven y todo, pues éramos un grupo de mujeres gitanas jóvenes con la idea de que el tema, empezamos porque el tema de la lengua caló, que es la lengua del pueblo gitano aquí en España, está muy perdida, y por otras cosillas más. Y entonces dijimos, tenemos un patrimonio cultural riquísimo y queremos darlo, está demonizado, y queremos darlo a conocer y darlo también, que darle visibilidad, pero desde en positivo, ¿vale? No con la cultura de la pena, qué lástima de nosotros, que esto, nada, todo en positivo. Y entonces llevamos 30 años trabajando para la recuperación, para dar visibilidad, reivindicamos mucho el flamenco de los gitanos, digáis lo que digáis, ¿vale? Entonces reivindicamos todo eso y lo hacemos a través de actividades fuera y dentro de la comunidad gitana, como ahora que estamos fuera, estamos reivindicando también, ¿vale? Y después también trabajamos mucho, otro de los objetivos siempre ha sido el reforzar el rol de la mujer gitana, que es muy potente, dentro de nuestra comunidad y fuera. Mira, mi Mariló. Y hace como... Con los colores de la bandera. Sí, hace mucho tiempo, hacemos muchas actividades, ¿vale? En Barcelona tenemos nuestro nombrecillo. Cuando se hablan de gitanos, dice la Mercedes, por ahí, la Chovají, ¿vale? Entonces, hace como 7 años apareció la Mariló por allí, la Fundición, que es una cooperativa cultural de arte. Me costó un poquillo entenderla también, la verdad. Y nada, que no hicimos, que me gustaba como hablaba, no la entendía, pero me gustaba. Y digo, aquí hay que sacar cosas. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a hacer cosas. Y de ahí salió el proyecto Keras Boutique, que significa hacemos cosas, ¿vale? Y ya le pasó a la Mariló que lo explique, que ella bueno, es la que te lo lía por ahí. Pues como dice Mercedes, Keras Boutique quiere decir hacemos cosas, porque de hecho en la cosmovisión gitana, y cosmovisión sería una palabra que me diría, ¿qué me estás hablando? Payalmente. no existe la palabra trabajar, pero sí existe sostener la vida y hacer cosas para seguir viviendo. Entonces, para nosotros, Keras Boutique era como un espacio donde podíamos inspirarnos de la gitanidad o queríamos gitanizarnos, porque os voy a explicar un poco el contexto que habitamos Mercedes y yo y que hace que nos quisiéramos gitanizar. Mercedes está en el barrio del Gornal, nosotros la Fundición estamos en Belviche, los dos territorios forman parte de lo que ahora se llama un distrito,
pero era el Delta del Llobregat, era un paisaje de marina que en los años 50-60 sufre unas transformaciones paisajísticas con el proceso migratorio de lo que ahora llaman la España vaciada, y allí se convierte en la España hiperdensificada. Esos procesos también han ido acompañados de unos procesos culturales que a nosotros nos interesan mucho porque han sido los espacios que hemos estado como habitando. Entonces, un proceso de demonización de ciertas prácticas, de aculturación, de asimilación, de subalternización, y dentro de todos esa cosa que sucede ahí en nuestros territorios, la comunidad gitana, a pesar de la demonización, ha hecho que esas prácticas sean prácticas de resistencia. O sea, mirarlas, yo como paya me interesa la comunidad gitana porque en ella hemos visto formas de resistencia a otro modelo, o sea, que nos podían abrir a otro modelo económico que ponía la vida en el centro. El tema de que el trabajo no dignifica, que no estar trabajando para ser explotado por el sistema, el tema de poner el cuidado en el centro, el tema de ocupar la calle sin rellenar una instancia o con un permiso de actividad pública. No sé, como Mercedes, de ayúdame más, ¿qué más? O sea, como todas esas... Sí, que te gustamos mucho, que te encantamos. Pero un poco lo que dice, bueno, lo que dice Pastora Filigrana, que creo que sí que es como un espacio de potencia visitar la gitanidad para poder construir como otros escenarios para habitar. Ya está. ¿Es vosotras? United Minds. Hola, bueno, yo soy Ken Province, dirijo la librería United Minds, en concreto la parte de bibliografía, junto a Débora Ecoca, desde el 2014, pues no voy a decir con la necesidad de encontrar, sino de demostrar de que sí que había. Como decía Mercedes, la parte positiva creo que es la más importante para eclipsar toda la imagen negativa que hay sobre África y los descendientes. Y sobre todo, que conforme más voy buscando en la historia, más joyas encuentro para compartir. Y tengo una frase que es, si la historia de África se hubiera escrito en un libro de 1000 páginas, la esclavitud comenzaría en la página 999. Es decir, que mucho antes había mucha cultura, había mucho trabajo, mucho arte y mucha historia, sobre todo, como se demuestran en muchos de los libros que juntamos. Entonces empiezas a juntar uno, empiezas a juntar otro, y es un poco la ecuación de ser el único negro de la clase y saber algo que sabes de tu parte africana y contarlo y que te diga pues el más bocazas. No, pues lo que sea, que te intente bajar. Y me doy cuenta de que, pues, de ser uno frente a 30 que hay en una clase, si de repente somos 30 y 30, ese de la boca grande ya no habla tanto y se limita a escuchar. Y veo que hay más libros y cada uno de los libros te lleva a otro. Claro, ahí ya tenemos unos argumentos y un contexto que cuando vamos a las instituciones a proponer cosas, pues ya tenemos la base, ¿no? Tenemos a los científicos, a los académicos, toda la gente que ha estado estudiando para rescatar esta historia. Entonces creo que esta parte de bibliografía es muy bonita porque da igual donde vayamos, que el sound system literario, como me gusta llamar a la librería, suena, y preparamos el playlist para cada espacio. Y claro, ahí es donde entraría Débora en la parte de organización, que yo creo que le paso ya la palabra, y usamos pues todo este material y este contenido para llevar a cabo lo que va a contar ahora. Gracias. Bueno, pues como mi compa ya ha hablado un poco de la base del proyecto, ¿no? A partir de esta base llevamos 8 años, justo hicimos hace 3 días 8 años de abierto de United Minds,
y empezamos también con esta base, pero también queriendo hacer actividades en la ciudad de Valencia, que en realidad que, aparte de que también tenemos un pasado político bastante, bastante complejo, que aún está cambiando, pero aún no ha cambiado, ¿no? Lo cual hace también que no hayan ocurrido muchas cosas en base a lo que son eventos afrocentrados o incluso de diversidad, diría yo. Nosotras empezamos con una actividad en 2015, un ciclo de No es país para negras, que el centro era la obra de Silvia Albert, que no sé si algunas pudisteis disfrutar de ella el primer día con la apertura, muy interesante también. Entonces la base era también coger un poco la parte artística, ¿no? Aparte de los libros, y unir toda esa parte que nos une y de toda nuestra cultura, ¿no? Creo que es una cultura que es muy importante demostrar también por esa reivindicación de vernos representadas también, ¿no? De esa parte afroespañola que damos a ver, ¿no? Esa mezcla que también se ve en toda la bibliografía y en todos los libros. Luego es verdad que también, primero voy a hablar de eventos grandes así que hemos conseguido hacer, que ha sido un reto bastante complicado, además en la ciudad de Valencia, que no ocurren estas cosas como comentaba. Luego también hicimos hace un par de años un evento súper bonito, que es La diáspora se piensa, en un museo de allí, en el MUBIM. Pero es cierto que es muy complicado, ¿no? Hicimos este evento, vino muchísima gente, además estaba también anclado a la universidad, con lo cual también daban créditos, pero fue muy complicada la continuidad. Y es esto lo que pasa, que quizá un año algo sale, conoces a alguien en un espacio, te abre un poquito la puerta, pero el siguiente año que quieres entrar, pues no te ves ahí. Entonces, bueno, hemos utilizado también el espacio que tenemos, aparte de la librería, tiene un pequeño espacio detrás donde también hacemos nuestras presentaciones de libros, hemos hecho talleres, la verdad es que en estos 8 años hemos hecho muchísimas cosas. También incluso ha sido sede de algunos proyectos que hemos tenido, ¿no? En un tiempo estuvo la escuelita feminista antirracista también, que estaba compuesta por mujeres de todas partes, que también nos reuníamos y un poco también hacer piña, ¿no? Trabajar en cosas hacia afuera, pero también vemos interesante trabajar de cosas hacia adentro. Después también voy a comentar un poquito la parte de la editorial, que hemos ido trabajando muy poco a poco, ¿no? Por una parte con publicaciones propias, ¿no? De un par de libros que he editado yo, que también, y tenemos también una colección de cápsulas pequeñitas, que también es algo enfocado un poco a estas lecturas de hoy en día, ¿no? Que vemos un libro gigante y, bueno, pues quizá no nos da tiempo a leerlo, pero estas cápsulas de conciencia, ¿no? Que llamamos, pues te dan un poco esa cosa. Bueno, tenemos el puesto aquí también, no sé si quien no lo haya visto también puede pasar a visitarlo, a verlo. Y también creo que algo que nos enorgullece en parte, ¿no? Es que al final somos, no necesariamente tenemos una sostenibilidad económica, ¿no? Estos proyectos creo que ya sabemos que la cultura en España pues es algo que es muy difícil, ¿no? Que se sostenga económicamente, pero hemos sobrevivido ahí, sin pedir ninguna subvención, ¿no? De momento no hemos pedido ninguna y las pocas que hemos intentado pedir, yo hace unos años, justo lo hablaba esta mañana con una compañera, intentamos pedir, por ejemplo, para el tema de la traducción y no nos cogieron porque no hay nada. El otro día se hablaba de que la gente de teatro, de varias disciplinas artísticas, tenían que ir precisamente no a subvenciones de teatro, sino a teatro diverso. Teatro de multidiversidad, teatro, pero es que en lo que es la escritura no hay en la Comunidad de Valencia estas. Entonces, claro, si tú te postulas a una, al final pues van a elegir para traducir una obra de cualquier persona mucha más conocida que nuestra, ¿no? Entonces yo creo que también estando en el espacio que estamos, ¿no? Es un sitio importante también para comentar estas cosas que estaría bien repensar y que tuviéramos estas ayudas. Ya digo, este año también sí que estamos un poquito más pensando en subvenciones y en actividades que nos gustaría hacer y que vemos necesarias en la ciudad de Valencia. Pero también es importante, ¿no? Ya digo, con el panorama político que tenemos es como muy complejo, pero bueno, tenemos esperanza y creemos que de una manera u otra, ¿no? También es importante, también tenemos mucho apoyo por parte de la comunidad, tenemos, aparte de la web online y de hacer muchas ferias también, hemos colaborado en muchos eventos. Creo que una de las partes interesantes del proyecto también es que llegamos a mucho alcance, ¿no? Podemos llegar a un espacio de diversidad, podemos estar en un festival de música, podemos llegar a muchos espacios donde mucha gente, recuerdo mucho las caras de la gente al ver todos esos libros juntos, ¿no? De pronto decir, no hay nada, como decía, que al final igual nos tendemos a quejar mucho de que no hay nada, pero es cierto que una vez se abrió la librería, yo que cuando abrimos no conocía mucha literatura, a pesar de decir hay poco, habían muchísimos libros, ¿no? Ahora mismo la colección que tenemos creo que asciende a 1.300 libros, con lo cual también creo que es una cosa de no seguir diciendo que no hay, sino de buscar y saber que hay espacio realmente que tenemos, ¿no? Y que hay esta visibilidad y que en esas historias nos podemos sentir representadas, que es algo súper, súper importante. ¿Flavio? Hola, ¿qué tal?
Si quieres, esperamos un poquito genial. Antes de poner la imagen. Si la podemos quitar, mejor. Bueno, antes que nada, mi nombre es Flavia Introzzi, yo también soy argentina, hace 14 años que vivo en Madrid. Y vengo en representación de Hablar en Arte, que es una asociación que llevamos 20 años, o sea, no fui fundadora, pero es un proyecto colectivo que tiene sede en Madrid y que trabajamos particularmente en proyectos de mediación. Nosotras mismas nos consideramos un proyecto de mediación en sí y también muy vinculado a las artes visuales. ¿Qué sucede en Hablar en Arte? Nosotros, como en ese contexto, lo que son las artes visuales y nos gusta cómo transitar espacios no hegemónicos del circuito artístico, es que durante los últimos años estuvimos haciendo varios proyectos en áreas como Europa del Este, en Turquía y en demás zonas como que podrían considerarse periféricas, ¿no? Con toda la contradicción del término. Y a partir de esos proyectos es que hemos puesto en marcha finalmente un espacio, también en el último tiempo, que ahora sí, si te parece, que es Planta Alta. Es un espacio de residencias artísticas que nace con ese espíritu internacional, ¿no? Que un poco era nuestra práctica, por eso en la web está en inglés. Pero es básicamente un espacio de encuentro. Este espacio de encuentro que es de la comunidad artística local en diálogo con otros agentes. Cuento esto para poder dar paso a Teja, que es esta red de espacios que dan respuesta, espacios culturales que dan respuesta a situaciones de emergencia, que si quieres ahora sí pasamos el próximo. Entre uno de esos proyectos que habíamos realizado anteriormente, estuvimos en contacto dos veces en Ucrania. Entonces, cuando comienza la guerra, automáticamente a las 24 horas o 48 ya teníamos mensajes de organizaciones como Mitos o Artists at Risk diciendo, está esta situación de conflicto, ¿cómo se puede apoyar? Y en otras 24 horas es que hemos puesto algo que es un instinto. Esto no es un proyecto en absoluto, es una respuesta que nace de una necesidad, lo que creemos que es una necesidad o que es también un deber, o por lo menos así lo sentimos, que es pensar cómo desde nuestro circuito, o sea, ¿cómo podemos dar respuesta a estas situaciones que están tan complejas que nos están atravesando hoy en día, ¿no? Y, bueno, pusimos por ahí llevándole una foto, pero pusimos esto y lo pusimos en inglés porque justamente necesitábamos también que llegase, entender que íbamos a hacer una pequeña red local. Ese mismo día hablamos con Campo Adentro y creo que está el siguiente post. Y fue algo inesperado. A la semana siguiente, ya estábamos en contacto los espacios, los pocos espacios que hay de residencias en Madrid para poder alojar gente. En una semana ya teníamos 3 personas alojadas, eran 3 artistas rusos, disidentes, que no querían volver a su país, porque si no luego toda la situación que conocemos, y estaban vinculados con Media Lab. Entonces, empezamos esto desde una situación, desde las entrañas, sin saber lo que estábamos haciendo, sin tener un conocimiento legal, ni saber tampoco para dónde iba, ¿sí? Esto. O sea, esto lo hacemos en nuestro tiempo, ad honorem, ni no hay cero financiación. Y, si querés, la siguiente. A partir de ese post en Instagram es que nos contactaron de varias instituciones y además de espacios independientes, pero bueno, instituciones como Reina Sofía, el Thyssen, la Casa Encendida, algo como bastante impensable, la verdad. Y se empezaron a conformar esas reuniones con un poco de vértigo, porque no sabíamos qué estábamos poniendo en marcha ni tampoco tenemos ese conocimiento, ¿no? Hay muchas más ganas que conocimiento. Y bueno, llevamos desde marzo con esto, que no sabemos bien el recorrido que va a tener. Ya hubo como 7 a 9 artistas, hay 2 más que están por llegar, que son de Ucrania, son de Rusia, de Bielorrusia. Y, perdón, ¿se puede ser la siguiente? Ahí están todas las instituciones que forman parte. Forman parte de distintas maneras, porque los ritmos de iniciativas como las nuestras, independientes, es muy rápida, es muy flexible, es una red de apoyo.
y las instituciones obviamente tienen otros ritmos y otros protocolos, por los cuales en un momento nos dimos cuenta que cuando estábamos recibiendo gente, que era como una habitación, también necesitábamos unos honorarios, necesitábamos que tuviesen un dinero para estar en Madrid, y entonces se puso en marcha a fuerza otra vez de WhatsApp y de Instagram una subasta solidaria entre los artistas, casi, bueno, muchos de Madrid, y una red, esto es una red de afectos y de vínculos, no hay más. Y varios artistas donaron obra, más de 50 artistas. Entonces, bueno, ahí tenemos un fondo de 12.000 euros para todas las necesidades que hay para, en este momento. Y la siguiente, esto es muy bonito, esto es Nave Oporto en Madrid. Eso lo pongo mucho en valor porque todo esto es gracias a la iniciativa de los artistas. O sea, que mucho más allá de los nombres de las instituciones, hay unas formas de hacer de ese tejido que es maravilloso. O sea, que cuando surgió esta necesidad, se activó. Y los chicos que habían, bueno, chicos y chicas que habían donado obra, encima después organizaron la comida, ¿no? Que era, bueno, ya era para abordarla. Entonces, todo es una hospitalidad y genera como ese impulso, ¿no? De, bueno, vamos a seguir con esto. Y, perdón, y la siguiente, aquí está Inga, que es una de las artistas, y, bueno, tienen espacios de trabajo, que también es algo que queríamos, ¿no? Que volviesen y que tuviesen un espacio de trabajo, un dinero para poder vivir. La mayoría de los artistas que han venido de Ucrania han vuelto a Ucrania, que es algo que nos asombraba, ¿no? Hay una necesidad de volver a Kiev, apenas se abrieron las, pudieron hacerlo. Y ahora estamos pensando cómo seguimos esto. O sea, lo bueno es que se habilitó este espacio. Y la última reunión que hemos tenido, que nunca sabemos cuando empiezan las reuniones quiénes vamos a estar. La idea es el año que viene ya hacer recibir a personas y artistas de otros contextos, porque esto nos ha atravesado todas las preguntas que nos podemos imaginar. ¿Cuál es una situación de emergencia? ¿Es solamente una guerra? ¿Cómo es el barrio de Lavapiés? Nosotros, ¿no? Todo el circuito que hay sin papeles, nosotros también somos parte del museo situado. Pero hemos decidido destinar ese dinero a un artista que igual algunos no conocen, se llama Amir Al-Muarray, que trabaja, es sirio, es rapero, es joven y que estaba denunciando justamente toda la situación del país. Y sí, él tiene una situación real de persecución política. Y ahí ya entramos en otro dilema que no conocemos y no sabemos, que es visados, acompañamiento legal, gente que ya viene de un contexto y que lo más probable es que se quede en España. Bueno, desafíos. Bueno, gracias a todas. Cuando estábamos preparando un poco la sesión, antes que nos reunimos, decimos, vale, toda esta variabilidad, toda esta, ¿no?, potencia en relación a cómo, formas de hacer, de pensar, ¿no?, desde qué lugar lo estamos haciendo. ¿Cómo unimos esto para, bueno, hablar un poco justamente del objetivo de la mesa, ¿no? La organización colectiva, esta autoorganización que se está dando cotidianamente de diferentes formas, y eso que se llama nueva institucionalidad. Al principio a mí me parecía un poco como nuevas masculinidades y dije, un poco, no sé, ¿a qué estamos llamando? Nueva institucionalidad, ¿no? Y justamente salieron una constelación de ideas, conceptos, debates, heridas también, ¿no?, en relación a cuando la palabra institución aparece, ¿no?, cómo la nombramos o cómo la abordamos. Y casi nos salió otro glosario, que yo creo que igual para la próxima jornada de cultura estaría bien hablarlo, porque sí que es cierto que se ha generado un glosario a nivel conceptual, macro, ¿no?, teórico, pero que estaría bien a iniciativas como estas, como o la anterior, ¿no?, que pusiéramos el foco de cómo le estamos dando contenido, cómo le estamos dando salida justamente, ¿no?, a cosas como la autonomía, ¿no?, la interdependencia, la sostenibilidad, ¿no?, contradicciones, límites, ¿no?, cómo sostenemos la vida para poder justamente seguir haciendo cultura, ¿no?, en condiciones dignas, ¿no? Entonces, la idea ahora sería como que cada una de vosotras nos digáis desde qué lugar aportáis a este debate, ¿no? ¿Desde qué lugar podéis confrontar esto de la nueva institucionalidad, ¿no? ¿Quién se apunta? ¿Mercedes? Todavía no sé lo que es la nueva institucionalidad. Te lo he dicho mil veces.
Bueno, ayer cuando estábamos hablando, por ejemplo, desde la cooperativa La Fundición siempre decimos que intentamos hacer prácticas instituyentes. Y Mercedes decía, yo soy una institución. Yo decía, entonces, un poco es generar otros marcos que, en los que podamos eso, poner en circulación nuestras prácticas culturales, nuestras formas de sentir, nuestros gustos, ¿no? Lucía, el otro día en la presentación hablaba del tema de la calidad artística o el gusto. O sea, es que muchas de las prácticas culturales que ocupan los espacios de las instituciones no interpelan a las prácticas artísticas, al gusto o a las sensibilidades que necesitan las comunidades para celebrar, para denunciar, para consensuar, no interpelan a esas comunidades todavía. Entonces yo creo, porque hay, al margen de los contenidos, hay unas formas. Entonces para nosotros lo que es importante es rescatar espacios, rescatar tiempos, con las condiciones materiales que tenemos y recursos para poner en circulación en nuestras comunidades esas formas. Ahora sí que lo he pillado. Donde vivimos nosotros es un barrio. Yo necesito dos. Con la voz de cante roto que tengo. Donde vivimos nosotros, el tema de, bueno, la entidad está allí. Y hay veces que dicen, bueno, pues me quiero cambiar a los niños de colegio. Y vienen a las asociaciones a preguntar, Mercedes, ¿cómo lo hacemos? Pero vete donde tengas que ir. La otra, Mercedes, para arreglar esto, que no es una entidad, se ha convertido en una entidad de servicio, además de las actividades que hacemos. Si ese está relacionado con el. Por eso a veces cuando dice esto, hablan del tema de institucionalidad, yo digo, Jesús, si la asociación es una institución. A eso es lo que yo, eso es lo que yo entiendo por lo que vosotros hablábamos ayer. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Eso quería decir. Y creo que, perdón, ¿se me escucha? Sí, sí. También hacer, bueno, nosotros reivindicamos mucho esta cuestión de pensar en el hacer, ¿no? Hacemos. Luego después eso puede cobrar un cuerpo teórico, un discurso y demás, ¿no? Pero la importancia del hacer, ¿no? O sea, de lanzarse cuando el formato todavía no se sabe cuál es, el riesgo, la incertidumbre, ¿no? Y ahí creo que va acompañado, ¿no? Como las prácticas instituyentes. Creo que también hablábamos ayer de esa, bueno, hace poco decíamos eso, una institución es todo aquello en lo que nos ponemos de acuerdo, ¿no? No es la institución pública, la institución. Pues nosotros también lo que nos ponemos de acuerdo, pues ahí está, son nuestras prácticas instituyentes. Y algo que es muy importante y desde nuestro punto de vista son estos espacios de autonomía, ¿no? De ser capaces de tomar la decisión de cómo se hacen las cosas, cómo se adjudican esos presupuestos, cuáles son las condiciones, ¿no? Para que las cosas sucedan, ¿no? Las condiciones materiales de nuestras prácticas, que están acompañadas de una carga política crucial, ¿no? Y con este proyecto en concreto de Teja, a nosotros nos atraviesan muchísimas preguntas, muchísimas dudas, muchísimas contradicciones, pero siempre preferimos hacer, ¿no? Como que eso no sea lo que nos pone la pausa y nos imposibilita y nos quedamos ahí pensando, sino que, bueno, a recorrerlo. Yo desde ayer que hablábamos le quedé con la palabra institución y le fui dando muchas vueltas, ¿no? Y ahora que os oía hablar pensaba en cómo creo que cuando pensamos en la institución tendemos solo a pensar, o sea, tenemos como una idea creada de qué es la institución y nos imaginamos algo como algo del ayuntamiento, sí, algo como puesto a disposición para el público, pero luego dándole una vuelta y pensando bien y escuchando a Mercedes, ¿no? Y viendo lo que se ha convertido en estos 8 años, lo que es United Minds, creo que también somos una institución, ¿no? Aparte de la primera librería afrocentrada en el territorio español, que también somos una referencia para la gente, ¿no? Vienen profesores de universidad a preguntar, oye, voy a hacer esto, voy a hacer mi TFG sobre esto, ¿tenéis algún libro? Entonces, realmente somos esto. Pero claro, luego si le damos una vuelta y volvemos a la idea previa que tenemos de la institución, ¿no? Pensaba en que en 2020 recibimos el premio por parte de la Comunidad Valenciana a la librería más innovadora.
Y yo ahí me emocioné mucho, ¿no? Creo que nos emocionamos mucho. No sé si lo sentimos igual. Creo que yo soy un poco afropesimista, entonces siempre tiendo mucho a ver el lado oscuro, aunque bueno, estoy intentando positivizar un poquito más cada vez. Y hubo algo que me sorprendió muchísimo porque yo pensé, wow, nos han dado este premio, ahora les va a interesar un montón la literatura, nos van a llamar de las bibliotecas. Pues nada más lejos al final. Sí que es verdad que el premio a nivel económico era interesante, pero era, bueno, pues los premios que habíamos ganado a partir de o sea, estaba el de mejor librería, mejor libro escrito, entonces lo que hacían era pedirnos estos libros, ¿no? Simplemente. Y fue muy, muy, muy impactante para mí porque era pues las típicas galas que les encanta hacer, ¿no? Ahí súper grandes, en un sitio súper bonito. Además fue en medio del COVID y era como todo en sillitas súper individuales, súper en todas partes. De repente hacen subir, ¿no? Sube Ken, coge el premio, se hace una foto con la concejala a casi a 2 metros, porque claro, como estábamos en el COVID, coge el papel, hace esto, todos se bajan, nadie habló. Ninguna de las personas que recibió un premio habló y luego estuvieron horas y horas hablando, bueno, horas. A mí se me hizo así, ¿no? Pero a lo mejor fue como 20 minutos hablando de todo el presupuesto que tenían, de todo lo que tenían, de tal. Y yo pensaba, bueno, a ver qué gastan. Me acuerdo que luego salimos, nos van a hacer la foto y éramos bastantes personas y de repente el chico de al lado dice, ¿pero van a hacer la foto con un móvil? Pues después de decir los miles de euros que tenían, en lugar de contratar a una persona fotógrafa, había esto, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me quedé mucho en shock, ¿no? De ver cómo estas instituciones realmente nos están tomando en serio. O sea, al final es para hacerse la foto, solo están utilizándonos o realmente les interesa algo, ¿no? Y creo que también es un punto, ¿no? Que Kini ha abierto y que, bueno, creo que es un meloncito también interesante, ¿no? Y de ver que no sea algo puntual de, mira, os damos un premio y punto y ya está, sino que realmente se vea un interés por parte de la ciudad y por parte de todo, ¿no? O por parte de espacios como este, que luego siga, porque luego creo que se quedan aquí. Muchas no decimos nada, nos quedamos como, ah, vale, qué bien, nos han invitado, hemos estado aquí, nos han dado visibilidad, nos pagan por venir, nos pagan un hotel, nos dan comida y está genial todo eso, por supuesto, pero yo creo que a largo plazo tiene que verse algo también que repercuta en algo, ¿no? Que en la ciudad de Valencia, de pronto, que alberga esta librería, que ahora mismo, la segunda librería que había en España dedicada a esta temática, ahora mismo está como en pausa. Cerrado, no sabemos si va a volver a abrir, si no. Entonces yo creo que también se debería premiar estos proyectos también para que la gente se atreva a hacer. Porque claro, si al final la gente desde fuera ve, claro, esto no, yo pienso muchas veces, ¿por qué hasta hace 8 años no ha habido ninguna librería afrocentrada en toda España? Lo más cercano que había era el Lavapiés, una librería que sí que tocaba varias cosas. Luego es verdad que está La Ploma en Barcelona, pero bueno, creo que la perspectiva es totalmente diferente a lo que es United Minds. Y yo creo que estos proyectos se deberían de cuidar también mucho, ¿no? Por parte de estas instituciones que son las que tienen el dinero, que son las que tienen muchas cosas que nos pueden ofrecer y los espacios. En cambio, es como un coste todo el tiempo, ¿no? Conseguir llegar hasta ahí, conseguir sobrevivir, ¿no? Llegamos ahí como, vale, vale, estamos sobreviviendo, pero ¿hasta dónde estamos aquí? Entonces, creo que esto se debería haber traducido, ¿no? Y no sé muy bien cuál es la fórmula, cómo. Creo que durante años hemos intentado muchas cosas. También nos vemos como con dónde pongo la energía, ¿no? Pongo la energía en hacer cosas en el espacio, en crear, porque sí que creo que en Valencia algo de lo que yo me siento muy orgullosa es que ha sido un espacio de encuentro, que muchas personas afrodescendientes con cosas en común se han podido conectar, se han podido conocer en este espacio. Pero entonces, siendo 2 personas que somos con alguna mano extra muchas veces, ¿en qué nos centramos, ¿no? ¿Cómo podemos sostener esto si además no es que tengamos un presupuesto para decir, bueno, podemos contratar a alguien que haga esta parte, podemos contratar a alguien que haga lo otro, ¿no? Creo que ahora, al menos desde mis perspectivas, cuando estamos en este punto como pensando de, bueno, ¿cómo nos sostenemos un poquito mejor? ¿Cómo nos cuidamos un poquito mejor también, ¿no? Y bueno, creo que esto da que pensar un poco, ¿no? Esta un poco vuelta que intenta hacer de las instituciones estas públicas de las que esperamos tanto y de nosotras que hemos conseguido crear instituciones de cero y prácticamente sin ayuda de estas instituciones, ¿no? Que tienen la economía. Sí. Camena, ¿quieres? Sí, bueno, yo creo que sería como abrir el debate de que nos pensemos si queremos ocupar esa palabra institución, ¿no? Tal vez que de nuevo es como intentar encajarnos en algo. Que claro que queremos recursos, queremos personal para todo ese multitasking en el que nos metemos, queremos equipos, queremos decir, tenemos derecho y a lo mejor por eso queremos nombrarnos como institución, ¿no? Porque queremos decir, podemos y nos merecemos estar ahí. Pero bueno, quizás es pensar
buscar otra palabra a la que ocupar, ¿no? Pero desde luego, yo creo que lo que sí, y es la parte donde está lo de nuevo, ¿no? Es la cuestión de que nos alejamos a las instituciones más normativas o institucional del ayuntamiento, ¿no? Y con presupuestos, es que nuestros, como hablábamos ayer, nuestros espacios y nuestros procesos están muy cercanos a la vida, ¿no? Nuestros sitios son lugares donde se puede comer, donde se puede bailar, donde se puede echar una siesta. Entonces, por ejemplo, yo creo que lo más institucional que tiene la parcería es que tiene un timbre, o sea, es algo que ya es salir de lo simbólico. Quien quiera y necesite puede ir y tocar, de verdad, y ahí vamos a estar. Entonces, no sé si institución o no, pero desde luego recursos necesitamos, que yo creo que por ahí es un poco el poder ser, pero también con autonomía, no esos recursos que luego te limitan y te atan, sino que sigamos siendo independientes, con un apoyo que nos pueda ubicar en el lugar de institucionalidad y con esas nuevas formas de hacer que estamos proponiendo. Genial. Abrimos un poquito unas cuantas preguntas, ¿no?, para el público, algo que queráis decir. Interpelar. Aquí. Con la institucionalidad. Gracias a todos por la presentación del proyecto. No, yo simplemente quería compartir una reflexión a propósito de algo que ha dicho Mercedes. Me ha gustado mucho escucharte cuando has dicho yo soy una institución. Porque esta... Porque es así, o sea, una cosa que estaba pensando ahora, claro, cuando uno piensa en una institución convencional, en nuestro imaginario, quienes trabajamos en cultura y en artes visuales y tal, se te viene a la cabeza un logo, se te viene a la cabeza, no sé, el Ministerio de Cultura, el logo, ¿no? El Museo Reina Sofía, un logo. Pero cuando pensamos en estas, yo diría, para instituciones, ¿no?, que somos todas las que hemos presentado proyectos aquí, la parcería, Hablar en Arte, el proyecto vuestro, United Minds, etcétera, y todas las compañeras que han estado aquí, cuando piensas en esa para institución, se te viene a la cabeza un rostro, se te vienen a la cabeza personas, ¿no? O sea, hay una calidad humana y hay un carácter humano detrás de los proyectos que es tan poderoso que no es una pregunta, es una reflexión, ¿no?, a propósito de esto. No, claro, yo soy una institución, la parcería es Camena, es Fabio, es Silvia, es Carolina, es Johan, o sea, Flavia es Hablar en Arte, es Planta, o sea, está la gente allí, Espacio Afro, Jason, es toda la gente que está por ahí, Rubén. Entonces, yo creo que eso... Es un poco un comentario un poco hippie, quizás, pero lo quería decir, ¿no? O sea, quería decir que hay un carácter humano detrás de todo este trabajo que es muy valioso, simplemente eso. A veces todos te lo cuestionan. Sí. Si hacemos una ruta, la ruta de la jamancia. Jamancia es comer en gitano, es una palabra gitano. ¿Qué digo, payo, vale? ¿Qué payo le va a poner el nombre gitano a una ruta? Es que es imposible. Es que es imposible. Entonces decimos, pues es una ruta gitana. Y la hicimos y mientras que paseábamos, habían borrado los números. Digo, estos son gitanos, estas cosas son gitanas. Bueno, pues ahora que decía Marilo con el tema del rigor. Y para contestar, porque sí, que la jamancia es una bullanga popular del 1840 y pico, y entonces se cuenta como un levantamiento popular de los jamancios que llevaban una sartén en el pecho, se querían comer a los ricos, pero jamar es una palabra gitana. Y entonces, desde la asociación empezaron a revisar esa ruta pensando, si aparece jamar, quiere decir que hay gitanos y gitanas en ese relato. Reivindicamos. Todo lo que veamos, cuando empezamos a hablar con los historiadores y las historiadoras, nos decían que no teníamos rigor. Y entonces Mercedes decía... Es que ella me dice, Mercedes, ¿cómo hacemos ahora? Porque necesitan el rigor. Digo, a ver, ¿dónde dice que soy gitana? ¿Dónde dice que soy gitana? Yeah. Pero a que me veis y apartáis el bolso un poquillo. Yeah. La unidad que sí. Yeah. Pues ya está, eso es un rigor. Es que al final me han... ya soy muy vieja y llevo muchos años y antes pensaba mucho en, bueno, esto,
pero ahora ya no tengo como muchos modales y digo, he hecho mano del estereotipo gitano y digo, a veces sirve, llevo toda la vida intentando romperlo, pero al final digo, sí, está bien, está bien. Está bien. Y lo utilizo y es verdad. Lo quiero que lo tomé a pecho, ¿no? Que, a ver, que lo digo en serio, con todo mi corazón. Que todos nos lo cuestionan, todo lo que... Si bailamos, si vosotros hacéis flamenco, es flamenco, qué bonito. Si nosotros bailamos flamenco, es folclore. Si hacemos, si tenemos algún conflicto y lo arreglamos entre gitanos, llamamos a dos personas más mayores que son como salvajes, ellos solo se apañan. Si lo hace la OTAN, es media. Si vamos a buscar, si chatarreamos con las furgonetas, que te ganan muy bien la vida, no pensé. Ahí chatarrean. Si lo hacen los payos, el reciclaje, están salvando el planeta. Todo nos lo cuestiona. Que llega un momento que dice, bueno, pues nada, le pongo mi rigor, le pongo mis palabras, le pongo como lo de la institucionalidad. Pues allí los gitanos lo mismo, es un referente, somos un referente. Y así nos vamos apañando con las palabras que nosotros vemos, para que me entendéis. Pues eso es así. Y por eso es, la cuestión es que todos nos lo cuestionan. Pues ya está, pues yo voy a hacer. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien se apunta? Ah, bueno. Sí. Porque uno no se ve. Mira, propongo, ya que estamos aquí, ya que estamos aquí y hablamos de lo trans, pues transinstitucional, que sea transinstitucional. Es un tiempo superado el de lo institucional en el sentido de lo jerárquico, ordenado, estructurado, que es lo que nosotros leemos cuando pensamos en las instituciones públicas. Pues hagamos algo que vaya más allá de eso. De hecho, lo estamos haciendo todos. Pues reconozcámoslo como tal, como algo que ha superado esa instancia de lo institucional. De, como digo, ordenado, jerárquico, estructurado, programa, presupuesto, política, en fin, todas esas estructuras. ¿Quién más? Sí, nosotros, por ejemplo, desde el... Despa de Viñón, por ejemplo, trabajamos mucho en colaboración, o sea, nuestra programación se basa justamente en programar iniciativas, colectivos como los que están aquí y muchos de otro tipo a diferente nivel, ¿no? Tanto un museo, un equipamiento grande como un Museo de Arte de Cataluña, como un casal, ¿no? Pero sí que es cierto que a la hora de, también nuestro cliente es transversalizar, digamos, la interculturalidad dentro del ayuntamiento con centros cívicos y tal, ¿no? Y ahí nos topamos con justamente eso, ¿no? Esa disonancia entre el lenguaje institucional a la hora de programar, ¿no? Los tiempos, las formas, ¿no? La capacidad o la libertad que se, o la forma de, la, perdón, desde el lugar donde ellos entienden que se hace cultura, ¿no? Con estos tiempos, estos procedimientos, ¿no? Las formas de organizar un evento incluso, ¿no? Y justamente toda esta libertad, todos estos códigos, todos estos lenguajes, en los acentos en los cuales se hace cultura realmente desde otro lugar, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de institucionalidad o no institucionalidad, tendría que partir de ahí, ¿no? De esa revisión de prácticas, de formas de hacer institucionales que justamente conspiran con la creación autoorganizada, ¿no? Y bueno, autónoma, ¿no? Sí. No sé, ¿qué más decir? ¿Algo más que tengáis? Tenemos 5 minutitos más. Yo quería, también como comentar esto de que ahora que estamos en todas estas jornadas pensando, por ejemplo, cuestiones como descolonizar el museo y que tenemos que ocupar, ¿no? Como y que ya es momento de que nuestras vidas vayan de la mano con todos estos procesos, que no solo ocupemos los lugares desde la urgencia y porque alguien lo tenía que hacer, alguien lo tenía que decir, porque creo que estamos cansadas, ¿no? Entonces, pues la red entre nosotros es como muy importante, pero también quería decir, sobre todo, bueno, que cada quien revise como sus lugares, ¿no? Pero que también pensemos cuando consumimos, ¿qué consumimos? ¿No? En la parcería vienen procesos y proyectos que cada día son maravillosos. El otro día me decía una chica, vino mi padre de Bolivia para esto, ¿no? Entonces me doy cuenta que cada día pasan cosas que ya tienen como una memoria, un trabajo, son cosas
con un nivel artístico y una calidad, luego lo sacamos con todo el amor y como podemos, pero que no esperemos a que vayan como eso, a ese espacio más institucional para ya sí acudir a ver ese artista, ¿no? Que nos apoyemos también desde ahí, desde el lugar de cómo consumimos y bueno, eso sobre todo, que espero que todos nuestros proyectos hayan generado interés, que nos busquen en redes y que es la forma en la que también podemos seguir sosteniendo esos procesos. Flavia, tú querías decir algo y cerramos. Y... sí, y a ver, aquí pensando en voz alta, que es algo que suelo hacer muy a menudo, en esa cuestión de nueva institucionalidad, que es verdad que es un término que dentro del campo teórico está muy vinculado a la institución que estamos hablando, ¿no? Institución pública, no sé qué, espacios de gobernanza, que pues no sabemos dónde están, ni quiénes son, ni nada. Y estaba pensando en este momento, ¿no? También a partir del comentario que decía Andrea y demás. Y es verdad, por ejemplo, nosotros con Planta Alta, que cuando por eso ponía el proyecto de un espacio de residencia, nos preguntamos, ¿no? La pregunta que sale automáticamente, ¿quiénes se pueden mover? ¿No? ¿Qué es esto, este imaginario que tenemos de los artistas, que están todo el tiempo moviéndose, que están presentes en todas partes? ¿Cómo estamos como al final reproduciendo también ese mismo modelo, ese mismo imaginario, o queremos dar otra, una complementariedad, ¿no? Y complejizar eso? Y entonces, finalmente, creo que todo esto fue aterrizando, ¿no? Como entre la guerra, abrir un espacio y decimos, ¿con quién estamos hablando, ¿no? ¿Quiénes llegan? Que finalmente es algo que está atravesando todo este encuentro, ¿no? ¿Cómo realmente hacer espacios más inclusivos, ¿no? Y las diferentes realidades. Entonces, bueno, pues ahí estaremos, ¿no? En este aprendizaje que creo que es como diario y a su vez los contextos cada vez son más desafiantes, ¿no? Son más cambiantes, estás como desde, ¿no? Yo me descoloco como a diario, no sabes bien para dónde seguir, pero decíamos, bueno, es un buen camino, ¿no? Ya hacer un programa de residencias o por lo menos plantar esa realidad, ¿no? De quiénes tienen los visados, quiénes pueden venir, cuáles son las realidades, o finalmente esto es un circuito que todo el mundo va contando lo mismo por distintos sitios. Ah, no, tú no querías hablar. Ah, sí. Sí, no, eso pensaba, porque yo que los. No, como que al final que los discursos cada vez se homogenizan más, ¿no? Entonces ahí está como esa. Lo importante, ¿no? Es habilitar esa heterogeneidad y habitar las contradicciones. Débora. Bueno, voy a aprovechar este espacio ya que ella me ha dicho que, bueno, que la gente que no haya pasado por el espacio, que pase por ahí y nos compren cositas para que no tengamos que irnos cargadas también. Y bueno, que es una manera al final de apoyar, ¿no? Que al final es como apoyamos, pues cogiendo cositas y dejo a mi compa ya que gitana ya también. ¿Sí? No, recuerdo ya. A la familia. Bueno, ya estamos ahí. Yo sí que quería decir algo, pues con el tema de... Mira, él como yo. De la, también necesito... De hecho, va un poco por tu línea, que pues hablando de todo esto, yo... pues si ella dice que es pesimista, yo soy muy optimista en todo esto. Yo en ningún momento he pensado en la institución para hacer nada. En lo único que pensaba en la institución era que me iba a decir, ¿tienes los papeles, la documentación? Pero si yo estoy cocinando unas empanadas riquísimas, o ella misma, y yo las vuelo y ya las quiero, la institución solo va a venir para decir si puedo o no. Y si no, tengo que pedir un permiso, que es un papel, que solo hace falta que hagan un logo que sea así. Porque de ir aquí para allá no necesito nada. A mí lo que me había inspirado para hacer la librería o la bibliografía era gente que estaba vendiendo los propios libros en la calle. Libros que yo consideraba que tenían un valor incalculable. Y los estaban vendiendo en la calle, en Harlem, en Nueva York, y eso, y DVDs con charlas de maestras y maestros que igual no podías pagar ese curso, pero tenías ese DVD y podías tomar todas las notas. Entonces, la institución tiene que currárselo mucho para que las asociaciones de verdad podamos dar un paso para adelante o subir el escalón. Tienen que demostrarlo y ponerlo antes de que vayamos a pedir permisos para todo y para todas las cosas. Eso me ocurra mejor cierre que este. Yo siempre le digo, Mercedes. Yo siempre le digo a la Mariló, Mariló, vamos a hacer las cosas con bastalipín. Dice eso que es felicidad, con felicidad. Eso. Que salga lo que quiera, pero con bastalipín. Y a veces cuando me ve mal, me dice Mercedes la bastalipén. O sea que... Total. Muy bien, gracias. Totalmente. Yo he conectado contigo totalmente. Es que si no muero.